Buenas noches, bienvenidos al webinar. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a todos los que se conectan por primera vez. En este webinar de hoy vamos a conocer el pegamento ideal para sus proyectos de la mano de Bondes Ultrafresh. Les recordamos que RedPro es la red de profesionales más grande de Panamá, vigente en todas nuestras sucursales de Novi, Coches y Color Signature Star Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña el experto en el tema, el señor Luis Salazar. También queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales vamos a estar respondiendo al final del webinar. Tienen habilitado la sesión de preguntas y respuestas donde pueden escribir todas sus consultas. Adicional, la sesión va a quedar grabada y la van a poder ver en nuestro canal de YouTube, Coches Panamá, por si desean repasar esta información posteriormente. Ahora sí, con mucho gusto, Luis, te cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Gracias, buenas noches. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman que están viendo la presentación? Sí. Ok. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Salazar, soy el gerente comercial de Intaco Panamá y como agradeciendo la invitación del RedPro y del webinar de Cuches. Hoy vamos a hablar de los pegamentos, específicamente el pegamento Bondex UltraFlex, haciendo dos partes de la presentación, una un breve repaso de los pegamentos y después la especialización con lo que es el Bondex UltraFlex. Es el nombre oficial de la presentación, que es colocación de paneles porcelánicos delgados con Bondex UltraFlex. Vamos a ver la definición de panel porcelánico, el uso y la colocación del Bondex UltraFlex. Y algunos detalles adicionales que también nos gusta repasar. Entrando en materia y pues agradeciendo a los presentes, vamos primero a dar un breve repaso por conceptos básicos que son bien útiles y que son comunes a todos los revestimientos. ¿Okay? Lo primero que es importante recordar, como está aquí en la primera imagen, es siempre que cada mortero de los que ofrecemos en el mercado a través de Coches y Novi y la RedPro, cada mortero tiene una dosificación específica de agua que se debe respetar. La dosificación de agua es muy importante para lograr una consistencia plástica apropiada del mortero y a la vez lograr una resistencia final idónea. Recordemos que las dos principales características de cualquier mortero adhesivo es la resistencia a la compresión y a la adherencia. Ambas se van a desarrollar adecuadamente si el agua está bien mezclada primero y es en la cantidad apropiada. Todo mortero se mezcla idealmente con un mezclador mecánico, llámese un mixer o un taladro o tipo drill. Se mezcla durante 4 o 5 minutos y se deja reposar, eso es lo que indica esta imagen que está aquí a la derecha, de 5 a 10 minutos. Ese tiempo de reposo básicamente es para que, como dice ahí en la filmina, los aditivos que son parte y con componentes del mortero se activen, reaccionen químicamente con el agua y generen las cualidades y desarrollen las cualidades que deben desarrollar: resistencia, adherencia, trabajabilidad, etc. ¿Okay? Luego de ese tiempo de reposo, como dice aquí abajo, se vuelve a mezclar manualmente, eso se hace con el palustre. Se coloca una capa uniforme, que también ahorita vamos a hacer un video de más detallado cómo es la colocación con la llaneta y el tipo de diente que se usa. Y muy importante, conforme voy avanzando en la colocación del producto, debo ir revisando la humectación. También vamos a hablar un poquito más adelante de la humectación, que como repito, estas cualidades o estas cuidados, mejor dicho, son aptos para todos los morteros, pegamentos y demás productos predosificados de la marca Intaco. Bien, ¿qué es la humectación? Que anteriormente lo mencionamos. Bueno, la humectación básicamente es la cualidad que nos va a ayudar a verificar, o mejor dicho, a garantizar la correcta adherencia del producto. ¿Cómo? Por medio del contacto. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si hay una buena humectación del mortero, hay un buen contacto del mortero con el revestimiento y, por ende, una buena adherencia. Si no hay una buena humectación, no hay un buen contacto y no hay una buena adherencia. Entonces, de ahí que nos enfoquemos mucho en ese término y en esta particularidad
de cuidar siempre la humectación. Como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí lo que hay es una total cobertura del pegamento, en este caso es color blanco, a la pieza. La pieza se colocó, se rayó, se aplicó en la superficie y se levanta y se verifica de forma visual el contacto que hay entre el mortero y la pieza. Ese contacto, cuando el mortero haya secado por completo, nos va a garantizar la adherencia. ¿Okay? Entonces, cada paso que vamos a hablar ahorita va a ser bien importante. Como se ve aquí abajo, el rayado en forma circular no es el correcto. El rayado correcto o de forma apropiada es el que se hace cuando las estrías quedan bien paralelas, quedan completamente formadas y aún así el producto se ve fresco y adhesivo. ¿Okay? No lo mencioné anteriormente, pero a veces el mortero tiende a resecarse por la acción del viento, por la acción del sol, la temperatura y demás. Para eso el producto tiene un tiempo abierto, que también más adelante vamos a mencionar. Ese tiempo abierto se debe respetar y, por ende, mantener muy bien la condición de fresco del producto. Una vez que el producto se seca, porque pasó mucho tiempo sin usarse, si ya pasó su periodo de tiempo abierto, se debe desechar. Nunca se le debe agregar más agua a un mortero que ya está preparado. Bien, ok, eso es general. Ahora hablemos de la norma ISO 13007 de morteros adhesivos. Antes de hablar de la norma, mencionar que en Panamá específicamente tenemos dos normas que van de la mano una a la otra. Son distintas, pero es muy importante mencionarlas. La primera norma es la norma ISO 13007, la norma europea de morteros adhesivos que define algunas características, de las cuales vamos a mencionar actualmente. Y también la norma ANSI, que es la norma de Estados Unidos o la norma americana. Son distintas en las pruebas que hacen, son distintas en los valores que se ejecutan y que piden para el producto. Y por eso Intaco se ha dedicado a que nuestros morteros cumplan ambas normas de forma simultánea. Vamos a ver un video que habla de esos temas.
Ok, bien. Detalles importantes, aparte de la aumentación, vimos el término de la tixotropía, que lo que nos quiere evaluar, y vamos a hablar más adelante, es la forma en que el producto se mantiene en su posición vertical y no se descuelga. También vimos el tema de del tiempo abierto, que es el tiempo de rectificación, cuando le dan vuelta a la pieza pequeña, se va viendo que ya la pieza en el caso de Intaco, siempre se puede rectificar. Eso es el tiempo que se permite que el producto esté acomodando la pieza para poder dar un buen acabado. Y por último, el tiempo de vida útil en el envase. Perdón. Okay. Ahora bien, importancia de implementar la norma ISO 13007. Para los que tienen un poco más de tiempo en el sector de la construcción, recordarán que hace algunos años, básicamente lo que se conseguía en el mercado hace 30, 35 años, 40 años o más, 25 años inclusive, era solamente cerámica, nada más cerámica, 30 por 30, 15 por 30, 10 por 10, piezas pequeñas y, digamos, formatos muy limitados. Hoy en día tenemos porcelanato, mármol, granito, pizarra, gres, piedras naturales, de todo tipo, formatos de 1,20 por 60, 1,20 por 30, 60 por 60, 80 por 80. Son muy variados los formatos que hay y los tipos de piso. Entonces, nace esta norma hace unos años en la cual es mucho más específica que la norma ANSI que veníamos acostumbrados a emplear para los morteros adhesivos y permite guiar mejor a quién, en este caso es al contratista. El contratista, el experto. Colocando el piso es el que se beneficia más con la norma ISO 3007, porque entonces define, dependiendo las características del sustrato, de la pieza y del clima y en general de todo lo que es la actividad de colocación del revestimiento rígido, permite guiarlo mejor para poder obtener el mortero apropiado. ¿Okay? Entonces, como dice ahí, cada instalador deberá buscar, según las características, el producto apropiado a cada trabajo. ¿Okay? ¿Qué se gana con eso? Lo mayor y lo más importante es que se evitan o disminuyen al máximo los posibles desprendimientos o fallas por no elegir un mortero apropiado. Como les decía anteriormente, hoy tenemos azulejos cerámica, que son pisos absorbentes, porcelanato quarry, que son pisos sintéticos no absorbentes, mármol y granito son piedras naturales, otro tipo de piedras naturales como las piedras de cantera, mosaico, terrazo, tocho. Los pisos o las superficies vitrocerámicas, que son vidrios completamente con muy baja absorción o nula absorción, así como diferentes tipos de superficies o sustratos donde tenemos diferentes tipos de comportamientos, superficies nuevas, superficies viejas, ya instalados el piso, no sin instalar, superficies con movimiento, por ejemplo, el caso de las losas post-tensadas, que es bastante común para todo lo que tenemos aquí en Panamá, y superficies a la intemperie. Cada sustrato, cada superficie, y cada tipo de revestimiento va a tener un comportamiento diferente en diferentes condiciones. Desde ahí la importancia de la norma. ¿Okay? La norma nos va a decir una serie de letras y números que nos guían en la elección del producto. Y básicamente la norma que vamos a evaluar es la 3007-1, que es para el tipo de morteros adhesivos. ¿Okay? ¿Qué representa cada letra? Muy bien. En todos los sacos de morteros van a ver la letra C, que significa cementicio. ¿Por qué si todos los que hemos, son C, cementicios, por qué tenemos la letra C? Bueno, porque hay otro tipo de morteros, básicamente los epóxicos y los de dispersión, que son productos que no tenemos comercialmente en estos momentos, pero sí existen otro tipo de pegamentos para revestimientos rígidos. Vamos a tener la letra, el número seguido, el 1 o el 2, que nos va a indicar si la adherencia que brinda este producto es normal o es una adherencia mejorada. En la norma ANSI, cuando teníamos un C1, decíamos que era adherencia mecánica, y cuando tenemos un C2, decimos adherencia química. Se popularizó el término polímeros, bueno, porque son adhesivos o aditivos adicionales que lleva el producto para brindar esa adherencia mejorada propiamente hablando. Entonces, básicamente tenemos C1 y C2. La F, como indica ahí, es para productos de secado rápido. Resulta que en dadas condiciones se podría formular un producto o fabricar, dependiendo de la condición, que sea secado rápido, entonces se clasificaría como un fast set. Cuando hablamos de secado rápido, son superficies que se van a poner en operación, o sea, en tránsito,
al tránsito peatonal hablando, antes de 6, a partir de las 6 horas de aplicado el producto. Entonces, para esa condición se requiere que tenga al menos 0,5 megapascales de resistencia, que es lo que indica la norma como un tipo F. También la letra T, que como ya vemos es la tixotropía, entonces podemos definir que un producto, gracias a sus aditivos y a sus particularidades, tiene un comportamiento clasificado como tixotrópico, que se mide en la prueba que vieron en el video, que es una prueba en la cual se coloca la pieza en la pared y esa pieza, después de un tiempo determinado, no debe bajar más de medio milímetro, que es lo que indica ahí. Si baja más de medio milímetro, entonces no se clasifica como tixotrópico. Si no baja nada o digamos, su descuelgue, su desplazamiento, que es el término correcto, es menor a 0,5 milímetros, entonces sí clasifica como tixotrópico. Tenemos la letra E, que se refiere al tiempo extendido. Recuerden que en la prueba que envió que anteriormente, vieron cómo volteaban la pieza a los 5, a los 10, a los 15 y a los 20 minutos. ¿Okay? Hasta los 20 minutos debería comportarse como se comportó en la prueba que ustedes vieron en el video, y en esas condiciones se clasificaría, digamos, sin la letra E. Cuando llega hasta 30 minutos, ese comportamiento que puedo reacomodar la pieza girándola 45 grados, entonces si es de 30 minutos o más, se clasifica como tiempo E. ¿Cómo se ve eso en la vida cotidiana, en el día a día? Bueno, recordemos que para Panamá tenemos climas muy cálidos, temperaturas muy altas y, sobre todo en esta época de verano, brisa muy fuerte. Eso hace que el producto seque más rápido y nos genere, digamos, problemas con las mezclas cuando estamos trabajando en zonas con estas condiciones. Entonces, yo voy a buscar un producto que sea a tiempo extendido cuando tengo condiciones de alta temperatura y fuerte viento. Si el trabajo es en una galera cerrada, no hay viento, la temperatura es fresca, un departamento, una oficina, digamos que pues no requeriríamos condiciones normales, un producto que tenga tiempo extendido. También tenemos la letra S en algunos de los morteros. Según la norma ISO 13007, la letra S indica deformabilidad del producto. ¿Qué es la deformabilidad? Que el producto va a tender a deformarse, como el nombre lo indica, desde 0,5 o hasta 1 milímetro. Es un movimiento que, aunque parezca pequeño, es muy grande para un mortero. Se va a poder deformar sin generar fisuras y sin generar desprendimiento. La aplicación práctica de esto es para los pisos que son losas postensadas y cuando tenemos piezas de gran formato. Digamos que esa combinación de factores requiere un producto que tenga esta clasificación, sea S1 o S2. Y por último, vamos a encontrar en la norma la letra P, que es la adherencia al playwood o madera contrachapada. ¿Okay? No es tan común encontrar condiciones donde se requiera adherencia directamente sobre madera, pero bueno, es una condición que sí la norma lo establece y lo contempla, principalmente para mercados de Europa, donde pues sí es un tipo de uso mucho más común que en el nuestro. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando hablamos de las pruebas, debemos decir, bueno, ¿qué tipo de pruebas determinan cada letra? Entonces, por ejemplo, hablamos de tiempo abierto, que es la primera. Se utiliza para determinar si es un C1 o un C2E. Es el tiempo que hablamos del que vieron en el video donde se derrota la pieza. El deslizamiento, cumplimiento de la letra T, que es la tixotropía, resistencia a la tensión y la adherencia, que cumplan para ser tipo C, F y P. La deformación transversal, o sea, la deformación en el sentido perpendicular a la losa, que es para que sea clasificado como tipo S1 o S2. ¿Okay? Hay otra prueba que no hacemos a los morteros porque es para otro tipo de morteros, como mencioné anteriormente, que pueden ser tipos reactivos o epóxicos y morteros por dispersión que no son cementizos. Esa prueba se hace también con un equipo, como ustedes ven aquí en la imagen, que es un equipo de fallo perpendicular y lo que mide es el esfuerzo cortante. Eso es un equipo que está en el laboratorio de Intacu, en nuestras instalaciones. Bien. Bien, entonces ya yendo a la parte que ya me he adelantado un poquito y donde decimos, bueno, ¿cuáles son los usos de cada mortero? Si es un C1 o un C2. Empezando con el C1, que es el producto, digamos, llamémoslo más con adherencia normal o aceptable, su adherencia a tensión, según la norma, debe ser mayor a 0,5 megapascal, que como ven ahí entre paréntesis son 72,5 psi, debe ser mayor a eso en la prueba a los 14 días. Digamos que son productos que son para cerámica, azulejo, lo que nosotros conocemos como pasta roja.
superficies rígidas en interior o en exterior, eso es bien importante, y sobre superficies de concreto o mampostería. Por ejemplo, una pregunta que uno podría hacer es, bueno, si tengo un piso de concreto, pero es un piso que ya pulido, que ya ha tenido uso, digamos que no es el producto más apropiado, porque se considera que ya es una superficie que tiene algún grado de poro cerrado. Entonces, digamos que para hablarlo en términos muy sencillos, hablamos de superficies absorbentes, tanto el sustrato, por eso habla de concreto y mampostería, como la superficie, como el revestimiento, que en este caso sería pasta roja, cerámica, azulejo o losetas de arcilla. ¿Okay? Cuando no tenemos esa condición, entonces requerimos un producto de adherencia mejorada. Recordemos que la letra 2, el número 2, perdón, el C2 nos decía que es un producto de adherencia mejorada. Vean que duplica la adherencia, en este caso pasa de 0.5 a 1 megapascal, que son 145 PSI. Entonces, también se puede usar sobre concreto y mampostería, también se puede usar para cerámica, azulejo, y en este caso para porcelanato también se puede usar sobre superficies que tienen algún tipo de deformación. Vamos a ver las condiciones, sujetas a alto tránsito, y bueno, pues no nos pasa actualmente aquí en el país, pero también se determina para un lugar donde haya ciclos de congelamiento y descongelamiento. En resumen, la adhesión la mide el número 1 o número 2, el facet, cuando es un secado rápido y un producto que puede estar puesto en operación a las 6 horas. El tiempo abierto, cuando va de 20 a 30 minutos. La deformabilidad, que se mide con un equipo, como ustedes ven en la imagen. La adherencia playbook, que no es tan común, pero es bueno saber lo que existe, porque también existe una norma ANSI paralela a esta adherencia. Y por último, la tixotropía, que es bien importante. No lo he mencionado hasta el momento, pero la tixotropía se prueba en superficies verticales, el desplazamiento de la pieza. Eso es muy útil en colocación de paneles, perdón, de elementos en forma vertical, pero también es muy útil cuando tenemos piezas muy pesadas, como las que vamos a ver el día de hoy con el bonde Ultraflex, y en piso el producto no se va a deformar en fresco. Entonces la tixotropía favorece la colocación del producto tanto en vertical como en horizontal. Eso es bien importante tenerlo en consideración. Los revestimientos son materiales duraderos que pueden y deberían durar toda una vida. Cuando se presenta una falla, en su gran mayoría obedece a problemas con el sustrato o el método de instalación. La forma en que se aplica el mortero adhesivo marca una diferencia muy importante. El siguiente video nos enseña cómo se debe realizar una correcta instalación de revestimientos cerámicos y minerales, así como los cuidados que debemos de tener. Cuando una pieza es instalada de la forma correcta sobre un sustrato sólido, se necesita un gran impacto o una gran carga de punto para que se pierda la adhesión. Veamos cómo el mortero debajo de este revestimiento se aplicó utilizando el método correcto, con la llana adecuada. Aquí no hay error. Por otro lado, en una inadecuada instalación, el espacio sin soporte debajo del revestimiento genera puntos débiles, dañándose fácilmente con el mismo impacto o cargas. No se recomienda el pegado con puntos de mortero. La más mínima carga o movimiento hace que el revestimiento falle. Es fácil identificar la baldosa instalada correctamente. La primera pieza fue instalada según la norma de ANSI. Las otras no. Las piezas deben instalarse de la forma correcta, principalmente las piezas de mayor tamaño o formato, para así alargar la vida útil de las obras y evitar algún tipo de desprendimiento. El movimiento circular hace que la instalación sea rápida, pero no lo correcto. Esta aplicación no genera la cobertura adecuada. Adicionalmente, no permite que el aire salga al momento de colocar la pieza, dejando áreas sin contacto, por lo que la pieza no quedará bien adherida. Estos huecos o vacíos pueden producir grietas en las piezas y fallas de adherencia en condiciones de uso normal. Otros aspectos a considerar que pueden ocurrir si las piezas no son instaladas sin la cobertura de mortero adecuada podrían ser deflexión del sustrato, encogimiento o deformación y expansión térmica a altas temperaturas.
La falta de juntas perimetrales y de otras juntas de movimiento afecta la buena adherencia de las piezas. Según la norma ANSI A108.5, las piezas requieren una cobertura mínima de mortero del 80% en aplicaciones en interiores y del 95% para aplicaciones en exteriores o áreas húmedas. Para garantizar esta adecuada cobertura, es requerido que los morteros tengan el tiempo abierto necesario para cuando se haga la colocación de las piezas, el mortero continúe fresco. Si el mortero tiene poco tiempo abierto, para cuando se instalen las piezas, el mortero va a estar seco y las piezas tampoco se van a adherir, ocasionando los problemas de desprendimiento ya mencionados. Hoy en día, con la instalación de piezas de mayor tamaño, se deben de considerar otros aspectos. Durante el proceso de fabricación de la mayoría de las piezas grandes, el centro tiende a pandearse o a bombarse hacia arriba, lo cual requiere la utilización de más mortero, por lo que se recomienda un doble encolado para compensar esa variación en el tamaño de la pieza. La clave para una cobertura correcta es aplicar el mortero peinando con llana en línea recta. Este método ha demostrado ser eficaz incluso con piezas grandes. Esto es porque los surcos de mortero que van en línea recta son mucho más fáciles de colapsar y rellenar los canales. Estos ayudan a eliminar el aire, para maximizar la cobertura de mortero y garantizar una fuerte adherencia a la pieza y el sustrato. Esta técnica le brinda el mejor soporte y protección a la pieza. Siempre debemos seguir los pasos para una correcta instalación. El primero es colocar una capa de mortero con el lado liso de la llana. Luego aplique más mortero al sustrato y peine en una sola dirección, generando líneas rectas. En las piezas rectangulares, recomienda que se generen las líneas paralelas al lado corto de la pieza. Esto para facilitar la salida del aire. El tamaño de la llana sí importa y se selecciona según las dimensiones de la pieza a instalar. Estas ayudan a lograr el mínimo de cobertura requerida por la norma, según el lugar de aplicación. Las piezas de mayor tamaño requieren llanas con aperturas profundas. Para piezas mayores a 30 x 30 centímetros, recuerde aplicar mortero en la parte posterior, utilizando el lado liso de la llana para lograr una aplicación uniforme. Para finalizar, coloque firmemente la pieza con movimientos hacia los lados, es decir, perpendicular a los surcos, con el objetivo de colapsar los surcos de mortero. Recuerde, por favor, no torcer la pieza. Recuerde comprobar la cobertura y que no le falte mortero ni a la pieza ni al sustrato. Está claro que una correcta instalación alarga la vida útil de los revestimientos y del sistema de pisos. Recuerde hacerlo siempre según la normativa ANSI. Ok, bien, eso nos da la apertura, este video en el cual hablamos de la forma correcta de colocar revestimientos cerámicos. Hasta aquí hemos hablado de generalidades, no hemos entrado todavía, ya vamos a entrar a la instalación de paneles porcelánicos. Antes de hablar de esto, tenemos que definir qué es un panel porcelánico delgado. Es un panel que por definición va a tener 1 metro cuadrado o más de dimensión. Es una definición que da ANSI y también da ISO por su parte. En este caso vamos a guiarnos por lo que dice ANSI porque es la norma más extendida hasta el momento del día de hoy. ¿Okay? Entonces, cualquier panel, y por ejemplo, en el caso de coches, podemos encontrar paneles de hasta 3 metros de largo por 1 metro 40, 1 metro 50 de ancho aproximadamente en una gran variedad de tipos, espesores y demás. Estos paneles porcelánicos son tanto para paredes como para pisos y para otros usos también, y hoy vamos a hablar, o a partir de aquí vamos a hablar de la instalación de ellos. Es una instalación bastante particular, por lo cual vamos a hacer agregar algunos elementos que hasta el momento no hemos conversado. ¿Bien? Lo primero es que es un tipo de panel bien particular que requiere una serie de herramientas diseñadas para el manejo, para la instalación, manipulación, corte y colocación de todo el panel porcelánico. Como ustedes ven en las imágenes,
Son paneles de un formato bien grande. Sin embargo, y aclaro, no solamente eso se deben tratar de esa forma, sino inclusive los que tienen 1,5 metros, 2 metros cuadrados de tamaño, porque tienen un comportamiento todo muy similar, ¿okay? Se manipulan con las ventosas que ustedes ven en la parte inferior. Se coloca en las mesas que tienen ahí, en la parte, por ejemplo, como este tipo de ventosas que están aquí para manipularlos. Estas mesas son mesas para corte y manipulación del producto, y de ahí van directamente a la zona de instalación. ¿Okay? Vamos a ver paso a paso cómo es el sistema de instalación de paneles pozolánicos delgados. Bien, lo primero es que, como en cualquier sustrato, la superficie debe estar limpia. ¿Okay? Suena redundante y creo que todos debemos saberlo esto, pero siempre es importante eliminar todo el polvo. Si es una superficie o una zona de construcción donde se ha dado algún tipo de trabajo con gypsum, por ejemplo, el polvo para gypsum es tremendamente contaminante. Entonces, hay que hacer una muy buena limpieza a conciencia. Lo siguiente es verificar que la superficie esté completamente plana. En el caso del panel porcelánico, no debemos rellenar mucho más, de una forma mucho más vigilante. No se debe rellenar con el pegamento. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad de hacerlo, ¿okay? Entonces debe tener debe revisarse la variación. Es cada 3 metros en una superficie no debe haber más de 3 milímetros de deformación, y en la otra dirección cada 0.6 metros, 1.6 milímetros. Deben haber juntas y respetarse de forma que sucedan. Entonces, si hay juntas en el piso, se deben respetar. Si hay juntas en la pared, se debe respetar, y se debe formar una junta, como vamos a ver más adelante, en la unión piso-pared. ¿Okay? Hay que seleccionar un mortero apropiado para colocar el panel porcelánico. Debe tener básicamente dos tipos de tres especificaciones, o cuatro, mejor dicho. Debe ser un C2, o sea, tiene un producto de adherencia mejorada. Debe ser tipo E. O sea, que tiene tiempo extendido, porque se van a dar cuenta que el proceso es un poco retardado, no es tan rápido. Y debe ser al menos S1 o S2. ¿Por qué? Porque el panel porcelánico es un panel que tiende a generar deformación, ¿okay? O puede tener un poco de deformación. Entonces, sí debe tener esta clasificación. Y todavía mejor que sea un T también, que tenga tixotropía para soportar el peso del panel, ¿okay? El siguiente paso, una vez que ya tenemos la superficie limpia, completamente plana, o nivelada o a plomo, como quieran llamarlo, se ha elegido el pegamento, se compró. Entonces viene la colocación del pegamento. Entonces, como dice ahí, primero se coloca en la superficie. Como vimos en el video anterior, se aplica una capa delgada con la zona lisa de la llana. Se aplica, digamos, luego de esto, o perdón, luego de eso se debe peinar con la llana. Se debe cubrir completamente la superficie, como se ve por aquí. Y después aplicarse, bueno, y se hace únicamente en el área que va a cubrir el panel. O sea, si ustedes se fijan en esta imagen, esa es el área del tamaño del panel. No es como cuando colocamos revestimientos de menor tamaño, que se va aplicando por delante, ¿no? Aquí se elige y se determina el área del panel, y eso es lo que se va a cubrir en la superficie. Hay llanetas especiales, no voy a entrar a hablar de detalle, pero existen algunas llanetas que tienen condiciones y cualidades para su aplicación. Y después de eso, que no lo mencioné, también se coloca el producto en el panel, ¿okay? Entonces, para repasar, se limpia la superficie, está completamente nivelada, se elige el mortero, se delimita el área sobre el cual se va a colocar el panel, se coloca en el piso o en la superficie, perdón, se peina de forma, en forma lineal, siguiendo la parte perpendicular del lado más corto del panel, y se aplica en el panel también. Okay. Es importante haber hecho previamente los cortes requeridos. Usted lo ven por aquí. Debe tenerse esos cuidados, esas precauciones. El producto se coloca en la parte de atrás, como dice aquí, en forma de espina dorsal. Si ustedes ven esto aquí brevemente, tal vez pueden fijarse que el producto se aplica del centro hacia los lados. Entonces se va a aplicar, como dice el término, en forma de espina dorsal, donde el producto esté siempre lleno en la parte trasera. Vean esta pequeña diferencia. Cuando hablamos del doble encolado en los paneles de porcelanato u otras superficies de menor tamaño, se hacía con la parte lisa, no con la parte llaneada, perdón, dentada. En este caso del panel porcelánico, sí se raya la parte posterior, ¿okay?
El panel se manipula con mucho cuidado, siempre dependiendo del peso, van a ser 3, 4, 5 personas que deben colocar el panel y deben usarlo de forma correcta. ¿Okay? Una vez que el panel está colocado, se debe de presionar. Entonces, en el caso del panel para piso, se camina sobre él, vamos a hacer la forma correcta, y en la parte de la pared se presiona con las ventosas. ¿Okay? Entonces, como la forma correcta de caminar encima del piso cuando lo estamos colocando es del centro a los lados. Primero del centro hacia un lado y hacia una esquina, luego del centro y hacia el lado contrario y siempre hacia la esquina y así sucesivamente. Este caminar obviamente se hace con suficiente cuidado. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es generando que la estría, tanto que está en el panel como que también está en el sustrato, se termine de colapsar para generar la adherencia que ustedes vieron en los videos anteriores. El concepto es el mismo concepto, simplemente que tenemos un panel de un tamaño muy grande que para manipularlo pues es un poco más complicado. También se puede golpear un poco con la llana de hule para lograr ese tipo de adherencia y permitir que se salga el producto, que el aire, pero que está atrapado. En el caso de las paredes, también podemos usar una lijadora sin lija, una lijadora de vibración, y eso nos va a ayudar. Se colocan los clips, dice ahí, de nivelación para ajustar, y se termina dando una última pasada con una lijadora orbital o una herramienta especial que también está diseñada para terminar de sacar el aire atrapado detrás de del panel porcelánico. A los 24 horas de colocado, se eliminan los vástagos, se limpia la junta. Y se procede a aplicar, en este caso, la lechada. Vean, bien importante que en el cambio de dirección no se aplica lechada. Esta imagen es una imagen referencial, obviamente, pero en el cambio de dirección se debe formar una junta con movimiento. Entonces se aplica un sellador de poliuretano igual o similar al MaxiFlex 40 de Intaco. ¿Okay? Bien, el Bondi UltraFlex, que es el producto estrella del día de hoy. Es un producto que cumple con la normativa, como dice aquí. Es un C2, adherencia mejorada, T, con tixotropía, E, tiempo extendido, con adherencia a paneles de madera contrachapada, y S1 en su capacidad de deformación, que repito, como dije anteriormente, permite que el panel se vaya deformando o tenga esa capacidad de formación sin que el mortero se quiebre o se pierda su adherencia. Esto es la normativa ISO 13007, pero el puro principio de la presentación les decía y les comentaba que Intaco se ha esmerado por cumplir tanto la norma ISO como la norma americana. Entonces, aquí abajo pueden ver cuáles son las normas que se cumplen. En la norma ANSI es un 100, se puede clasificar como 118.4, 118.11 y un 118.15. Básicamente es 118.4, adherencia mejorada, punto 11, adherencia sobre madera contrachapada, y 115 en el cual es el equivalente o un similar a lo que indica la norma ISO como un producto deformable. Entonces, no son normas iguales, son de hecho bastante diferentes, pero cada una ha ido adoptando y adaptando condiciones especiales para las condiciones como va evolucionando el mercado de la construcción. Entonces, el Bonde UltraFlex viene en sacos de 25 kilos. Su rendimiento va a ser aproximadamente de 3 a 5 metros cuadrados, dependiendo del tipo de superficie, el sustrato y el tipo de panel que estemos usando. Y es muy importante en este caso que es de color blanco. El color blanco lo que nos va a ayudar es, sobre todo en piezas de color claro, a que no se genere una mancha. Vamos a ver una pequeña imagen de eso. Entonces, tiene todas las cualidades. Es tecnología adhesiva para modificada con polímeros, como lo mencioné al principio, excelente adherencia, máxima trabajabilidad, tixotrópico, tiempo de extendido y deformable. ¿Dónde es UltraFlex? ¿Para qué entonces podemos recomendarlo? Indudablemente para paneles porcelánicos, pero no solo para eso, realmente tiene una amplia gama de productos o situaciones en las cuales podemos utilizarlo. Se puede utilizar para colocar porcelanato convencional o de gran formato, piedra pizarra, granito, mármol, otro tipo de piedras naturales, por ejemplo, el travertino, todo tipo de piezas delgadas o paneles porcelánicos, como estamos hablando ahorita, en pisos y paredes, y piezas de absorción desde 0 hasta máximo un 13%. ¿Okay? Es ideal para aplicaciones verticales. El panel porcelánico se ve espectacularmente en paredes,
y es un uso muy difundido hoy en día. Entonces, pues es el producto ideal para ese tipo de aplicaciones, sobre todo cuando son piezas pesadas en vertical y, ojo, también en horizontal, para garantizar esa planitud o esa total horizontalidad de la colocación. Esa tixotropía nos va a ayudar. Esa es la letra T que está aquí. La letra E, como dice aquí, indica que el Ultraflex es ideal para grandes áreas de trabajo, por ejemplo, como los paneles porcelánicos, que requieren más tiempo abierto para su colocación. El S1, como también ya hemos mencionado, puede funcionar además en losas de concreto post-tensado. Y por último, la tecnología FlexTech, que es una tecnología patentada y única de Intaco, que es un producto flexible, o sea, ideal para sitios con movimiento, vibración, revestimientos minerales cuya composición varía ampliamente. Entonces, ven que es un producto completo. El Bondex Ultraflex va a ser el aliado ideal para proyectos donde ustedes requieren el máximo rendimiento y el mejor uso del producto. ¿Okay? Ya para ir finalizando y cerrando la presentación y casi que abrir el espacio para las preguntas, menciono el tema de las juntas. Lo he comentado un par de veces. Las juntas son muy importantes en cualquier instalación, pero hablando de paneles porcelánicos, es importante saber cómo se hace una junta. La junta debe venir formada desde el concreto o el topping. Esto que ustedes ven aquí abajo, si fuera un piso, como la imagen representa, puede ser el topping o la losa de concreto. Vean que la junta nace en la losa de concreto. ¿Por qué? Porque en la losa de concreto va a haber una junta para generar lo que llamamos una grieta por contracción. Entonces, esa misma junta se traslada al topping, si viene del concreto, se traslada al pegamento y se traslada al revestimiento rígido. O dicho de otra forma, como lo vemos aquí, no es correcto que el revestimiento tape la junta. Esto que está aquí representa que la persona que colocó el piso no respetó la junta, simplemente la tapó. Así tengamos aquí un material flexible, lo que va a suceder es que cuando la junta tenga movimiento, en ese sentido, momento de cizallamiento, va a inducir una grieta que se va a reflejar tanto en el mortero como en la pieza, en el revestimiento rígido. La forma correcta, como se ve aquí en la extrema derecha, es usar o respetar la junta en todo su espesor, desde la pieza cerámica o porcelanato o cualquier tipo de sustrato hasta el sustrato inferior, que va a ser el concreto. Y además, una práctica apropiada y común es proteger el interior de la junta con un sellador flexible, que para eso ofrecemos el MaxiFlex 40, que yo lo mencioné anteriormente, para lograr una protección de la junta, para proteger los bordes de la junta y el interior de la junta, además de eso. ¿Okay? Entonces vean que tenemos el sistema de productos completos para dar una correcta aplicación y un éxito en sus proyectos. Existe el manual de la TCNA, que no vamos a entrar a mencionar locamente, en el cual se diseñan y se especifica cómo se deben tratar las juntas. Yo les invito a que lo investiguen, porque esto debería ser del día a día. Hablamos de juntas verticales, juntas horizontales, en pisos, en paredes, para revestimientos rígidos, para revestimientos flexibles. Entonces hay una serie de productos y de especificaciones que se pueden tomar en cuenta según el manual de la TCNA. ¿Okay? Y ya como cierre, para ya que entra la parte de preguntas y no quitarle más tiempo, recordar que las piezas, el pegamento de color blanco es especial para piezas claras y por eso el Bond Ultraflex lo tenemos en esta presentación. ¿Okay? Una imagen nada más de cuando no tenemos un sustrato nivelado y usamos alto espesor, como ustedes ven aquí, para generar la nivelación. Esto no es lo correcto y no es lo que buscamos. Sin más, les agradecerles de parte de Intaco y pues la amabilidad primero de Coches y de todos ustedes de participar el día de hoy. Nos quedan 10 minutos y bueno, les doy la palabra a Patricia para entrar a la parte de preguntas. Gracias, Luis. Excelente presentación. Por aquí veo que Luis Herrera tiene la mano levantada. Si necesita hacer la pregunta, bueno, el micrófono no está habilitado, pero en el chat o en el panel de preguntas y respuestas puede escribir la consulta que tiene. Mientras va escribiendo Luis su consulta. Bueno, agradecerles a todos los que se conectaron, recordarles que esta capacitación queda grabada en nuestro canal de YouTube Coches Panamá.
Veo por acá, todavía veo que tienen la mano levantada, pero no han escrito aún la consulta. Este Ok, producto, como lo voy a ir. comentó Luis, disculpa Luis, No, no. lo encuentran en nuestras sucursales. Sí, Luis, ¿qué ibas a comentar? Y que está en oferta este mes. Ok, por acá nos hacen la consulta. Ultraflex sería el mejor diseñado. Puede pegar baldosas normales de 45 de pasta roja. Correcto, yo tengo un dicho muy sencillo que es que dice que el que puede lo menos. El Ultraflex es el producto top, el Bondex Ultraflex es el producto top de Intaco, tiene todas las cualidades y todas las características, entonces sí, efectivamente pegaría una pasta roja sin ningún problema. No lo recomendamos porque pues tiene otras cualidades, un pasta roja de 45 por 45 lo podemos pegar con Bondex estándar, que es el producto básico de nuestro portafolio de pegamentos. Y de ahí en adelante tenemos siete pegamentos más. Está el Bondex 1, el Bondex estándar, el Bondex Plus, que también es un producto nuevo, el Blend Mix, el Premium Porcelanato, el Premium Oro y después el Ultraflex en ese orden. Entonces, la respuesta es sí. Sin embargo, hay ocho productos antes, siete productos antes de ese, que también lo pueden hacer. Gracias. Por acá otra consulta de Saúl Zamudio. Dice, ¿cuántos metros rinde un saco de pegamento Bondex? Voy a regresar a mencionar los que tenemos. Tenemos Bondex 1, Bondex estándar, Bondex Plus, Bondex Blend Mix, Bondex Premium Oro y Premium Porcelanato. Esos seis productos vienen en empaque de 20 kilos y deben rendir entre 3,5 a 4 metros cuadrados. El Bondex Ultra Flex es el único que actualmente se mantiene en 25 kilos. Y va a rendir un 25% más, entonces va a andar entre 4 y 5 metros cuadrados de rendimiento. Pero muy importante, el rendimiento siempre va de la mano con el tipo de llaneta que usemos. ¿Okay? Tenemos llanetas que van de 6 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 13 milímetros, hasta 18 milímetros. No son tan comunes, pero también existen. Ese numerito de milímetros lo que mide es el tamaño del diente de la llaneta. ¿Okay? Dependiendo el tamaño que tengamos de la pieza que estamos colocando, deberíamos, entre más grande la pieza, así mismo el diente debe ser más grande. Entonces, el rendimiento que yo doy es un rendimiento promedio para diente de 10 milímetros, que es el común. Pero ojo con eso, no siempre usamos el diente correcto. Como ustedes vieron en las imágenes, en la presentación. Por ejemplo, para el panel porcelánico, que es un panel bastante grande, hay un tipo de llaneta especial con un diente que ya incluso no es ni siquiera cuadrado, es un diente, digamos, semicircular. Entonces, que el rendimiento siempre va a variar de acuerdo al tipo de diente, que a su vez depende del tamaño de la pieza que estamos colocando. En el caso extremo, la vitrocerámica o el mosaiquillo, como quieran llamarlo, que son piezas de 2,5 por 2,5 centímetros, en mallas de 30 por 30. Eso requiere un diente muy pequeño, entonces el rendimiento va a ser mucho mayor en una pieza como estas, ¿okay? Entonces siempre va a haber una variación, diría yo, importante. Lo que sí debo recordarles es que siempre la superficie debe estar nivelada para lograr el mayor rendimiento. Digamos que no es tan común, pero algunas veces se trata de nivelar o tratan de nivelar solo con el pegamento y eso sale muy caro. Perfecto, por acá tenemos otra pregunta que dice, el tiempo de vencimiento es de 6 meses. ¿Pudiera trabajar un mes más sin afectar si se encuentra en temperaturas favorables a su almacenamiento? Ok, esa es una pregunta muy buena. Ok, voy a explicar. Todos nuestros productos tienen fecha de fabricación y fecha de vencimiento, viene estampada en el saco y efectivamente son 6 meses. Se supone que esos 6 meses del producto bien almacenado y a temperatura favorable, como menciona el compañero, el producto va a mantener sus cualidades. ¿Cuál es la principal afectación que sufren todos los morteros? Recordemos que son productos a base de cemento. La humedad del ambiente va a llegar al producto porque son productos que aunque estén protegidos, tienden a absorber humedad del ambiente. Entonces, a los 6 meses se supone, vuelvo y repito, que el producto no ha perdido sus cualidades y va a desempeñarse como el día 1.
Pero después de eso, va a empezar a hidratarse y va a empezar a absorber humedad del ambiente. Entonces, esa hidratación lo que genera son abultamientos casi que en todos los sacos, y sus cualidades ya no van a ser iguales. Entonces, la recomendación es no usarlo. Ya si el cliente, por alguna razón, decide usar un producto después de 2 meses, eso es bajo riesgo propio, pero no lo podemos recomendar nunca bajo ninguna circunstancia nosotros. Gracias. Por aquí tienes otra pregunta que dice, ¿Nutraflex tiene adherencia en paredes plásticas? Paredes plásticas. No sé qué es una pared plástica, qué pena, pero en realidad no es una condición bajo la cual el producto esté diseñado para trabajar. Y de verdad que no conozco que hayan paredes plásticas que se ocupen en chapar. Si hubiera algún detalle específico, habría que revisarlo. Si nos aclaran la consulta con el tema de la pared plástica, como para poder responder ahí. Por ahora no tenemos más consultas. Bueno, por ahora no tenemos más consultas. Si esperamos unos segunditos más para ver si nos amplían un poco más la pregunta que hicieron. Yo me imagino que es el paredes de PVC, que no son aptas para colocar ningún tipo de pegamento. Sí, exacto, paredes PVC. Sí, no. Definitivamente no es para ese tipo de superficies. Perfecto. Bueno, no tenemos más consultas y ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que se conectaron. Gracias, Luis, por la capacitación. Como saben, tenemos ya en el calendario del mes las capacitaciones programadas y vamos a continuar con nuestras capacitaciones los días miércoles y sábados. Así que nos vemos en la próxima sesión. Bueno, gracias por su participación y de parte de Intaco, nuevamente estamos a la orden. Cualquier consulta adicional, siempre estamos dispuestos a ayudar y a colaborar en el desarrollo de sus proyectos. Gracias, que pasen muy buenas noches. No, gracias.